Mi personaje es Simón. Es un empresario. Empezó como peluquero, empezó a ganar dinero, empezó a montar sus propias peluquerías y es un empresario con cierto nivel económico bastante bueno. Y bueno, creo que se puede permitir cierta clase de lujos que hacen que viva de una manera bastante holgada. Pues Nuestras Mujeres habla de un tema, como tú has dicho, universal, que habla un poco sobre las personas, sobre cómo somos las personas, lo que parece ser y luego no es. No todo es solo lo que reluce, es decir, que a veces nos mostramos de una manera y somos de otra. Yo creo que eso es lo que explica muy bien el autor con esta función. ¿Sabes? Las personas, los seres humanos, somos más complejos de lo que parece. El director Gabriel Olivares, yo lo considero, además de un director maravilloso, de los mejores que para mí tenemos aquí en España, creo que es amigo mío, nos conocemos y me parece que el método que tiene de trabajar es excelente. Es decir, es una persona que dentro del proceso creativo de la función te deja mucho entrar, da mucha libertad a los actores, crea un ambiente muy bueno de relax y luego un ambiente muy bueno de trabajo, y creo que te da muchas... Sí, te da como muchos elementos para que tú vayas cogiendo lo que quieras, ¿sabes? Te va llevando por sitios donde él... Todo con mucha libertad y como si fuera un juego. Y eso me parece que es maravilloso. Y no solo es pensar en cómo este personaje se puede comportar o tal, sino es todo mucho más libre, ¿sabes? No pensemos en eso de momento y juguemos a ver qué pasa. No nos planteemos muchas cosas de momento. Simón, ¿te ha pasado algo? ¿Has tenido un accidente? Matea Estela. Llega yo 50 minutos tarde, lo único que se lo ocurre es... ¡La he matado! Estela, ¿la has matado por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta noche en mi casa. ¿Queréis ayudarme? ¡Claro! Por supuesto que queremos ayudarte. ¿A que sí, Pablo? Pues claro. Hay que jugar la función, hay que jugar mil cosas para luego ir poco a poco haciendo cosas más... yendo un poquito más al grano, pero es como... Muy bien, dice Gabriel Olivares, estos son capas de una cebolla, ¿no? Cuantas más capas tenga, mejor. Porque aunque no se vea ni se hable de eso en el texto, creo que eso queda. Y hay algo ahí que es más, algo más vivo, algo que, ¿sabes? No hace falta que se digan las cosas, sino que hay algo que lo ves. ¿Quiere que mintamos? Que mintamos 3/4 de hora. 3/4 de hora no es mucho. No me lo puedo creer. ¿Somos amigos? ¡Somos amigos! Pero la amistad no otorga todos los derechos. Puede haber un límite, un marco. Tienes esa confianza con él que te da para poder expresarte libremente y para poder equivocarte también. Que muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y por eso no queremos hacer ciertas cosas, porque queremos estar con él, vale todo, hay que jugar. Y si te equivocas, pero tienes derecho a equivocarte. Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Muy bien, la verdad es que está funcionando muy bien. Es una función que está siendo muy bien acogida y además estamos yendo a muchos sitios. Como persona y como ser humano, yo creo que cuanto más conozcas, cuanto más veas, cuanto más leas, cuanto más sepas de ciertas cosas, mejor eres tú, ¿no? Entonces, no... No solo ver esta función, sino ver teatro en general, ver películas en general, leer buenos libros, todo creo que te hace desarrollarte como persona y eso es lo más importante.